Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más y como pudieron apreciar en la introducción y en el título de aquí abajo, en este Booktubre del Terror hablemos de una antología de cuentos que amplía el panorama de los amantes de este género. Cada capítulo, cada hoja, cada palabra amplía un abanico de posibilidades para descubrir las paranoias, esquizofrenias, bestialidades, monstruos, demonología, asesinatos y sangre por medio de la gran narrativa que tiene Pedro Pastor en La Gran Paronirria, este libro que puedes ver a continuación en pantalla, ya que en la Ciudad de México no está disponible, así que tuve que leerlo en formato digital. Pedro Pastor nos va a traer una posibilidad de sentirte apesadumbrado. Te va a dar las vertientes idóneas y adecuadas para sentirte loco, esquizofrénico, vehemente. Va a ponerte en jaque con tus emociones y también a descubrir que las grandes bestias, perdón, están dentro de tu imaginación y a tu alrededor. Cada episodio en este libro es como si entraras de nuevo a una dimensión de conocida, retorcida, una pesadilla viviente que lo único que tienes que hacer cuando terminas de leer es pegar un grito ensordecedor diciendo: ¡Ya basta! ¡Déjenme en paz! Así de fuerte está esta antología. Vamos a pasar desde un objeto en una muela que una vez que es extraída va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, pero no de tamaño, sino de peso para causar muchas calamidades y controversias. Imagínate que vas corriendo a tu sanitario y cuando te sientas a hacer tus necesidades sientes que algo te agarra, te toca y te levantas rápidamente y caes intempestivamente al suelo. Hay una mano en tu excusado que se mueve constantemente y que quiere salir y que va creciendo y va creciendo y la única solución es agarrar un instrumento eléctrico para destazar aquel miembro que se regenera y se sigue moviendo y se sigue moviendo. Una mujer te explica acerca de la asquerosidad de los hombres y la heterosexualidad, donde va a destazar a hombres y prostitutas, porque sí, la heterosexualidad debe morir, la heterosexualidad es un asco, pero sobre todo son los puercos desgraciados que se meten y rentan prostitutas. Por eso decide destazar, y qué mejor que dar este pedazo de carne a sus mascotas antes de fallecer porque quiere liberar su alma de los crímenes cometidos, utilizando una frase bastante peculiar e interesante: los perros comen perros. Oh, sí, el perro llama a otro perro, entre perros se entienden, ¿a poco no? Posteriormente vamos a ver a un monasterio, un grupo de jóvenes que están estudiando para ser los grandes sacerdotes y se adentran a un ritual escalofriante donde un cuadro va a ser su última morada en un ritual demonológico. Avispas, seres extraños, alados, salen de intempestivo entre las nubes y los aires para picar a ciertos seres humanos y asesinarlos. También tenemos estas alucinaciones utilizando psicotrópicos. ¿Qué pasa cuando nos adentramos tanto a la tecnología que a veces una aplicación provoca que ganemos mucho dinero, pero a costa de qué? Y hablando de juegos y diversiones, en una ciudad, en un poblado, puedes ganar mucho dinero si encuentras un billete con ciertas características, pero también puedes encontrar la muerte. Todo eso lo vas a encontrar en La Gran Paronirria. Elementos que te van a dejar pretérrito, te van a dejar pasmado, elementos que van a hacer que te adentres a lo más profundo de la psique humana y entiendas que nosotros somos las grandes bestias, las grandes imaginaciones, pesadillas, van a estar pasando por tus ojos, tus oídos, tus sentidos, tus sentimientos, para decir, como lo dije anteriormente, una taquicardia que te va a gritar en tu interior: ya basta, déjame en paz, déjame vivir, déjame sentir, deja de estarme martirizando.
pasando. Cada historia es un martirio, cada historia es un elemento de escalofrío. Cada historia dentro de la gran paroniria te va a hacer creer que estás viviendo el tormento infernal que te mereces. 4 estrellas en Goodreads, un 9 de calificación. Grandes historias, le bajé una estrella porque hubo unos cuentos que no me terminaron como que de enganchar en su final. Es un desenlace, pero todos los desarrollos, les juro, son exquisitos, innombrables. Créanme que quisiera tener las palabras adecuadas para describir todo lo que me dejó esta antología, pero tú tienes que leerla, tienes que entenderla, tienes que sentirla para que provoques y des una gran definición al género del horror contemporáneo, al género del horror nuevo. Adéntrense a la gran paroniria y griten desde su interior: ¡ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Porque sí, también en la gran paroniria todo se repite en cierta hora antes de caer al fin del mundo. Y tengan cuidado con aquellos ojos azules que nos observan, que nos escucha. Cada vez que pienses en quedarte con una mujer, o besarla, o hacerla tu pareja, ten cuidado. Podrás caer en un abismo profundo y sin esperanza. Cada vez que escuches en la calle, mientras vayas por comida chatarra, un bzzz, podrás ser el sonido de tu muerte. Bzzz. O cuando prendes tu computadora y entras en aquel juego de azar, más vale bloquear los anuncios porque puedes perder un poco más de tus sentidos. Y cuando tomes un billete, fíjate en tus elementos. Tal vez cuando des el cambio podrías tener una gran fortuna o un pase a tu tumba. Cuídense, hasta la próxima semana.